Dios les bendiga. Hoy es martes y como ya por costumbre todos los martes tengo un video en mi canal. Compras acumulada, productos terminados, favorito del mes. Y hoy voy a mostrar a ustedes mis productos más favoritos, que más yo uso durante el mes. Tengo que decir que no he subido vlog, aprovecho para decirlo aquí. No he subido vlog, tampoco otros videos, porque los vlogs los tengo en mi ordenador. Pero ya saben, Rocky mi perro comió el cargador, el cable del cargador. Y ahora se me dañó el otro que compré. Así que tengo que esperar unos días para conseguir un nuevo cargador. Así que estoy haciendo este video con mi teléfono y editarlo con mi teléfono para que así el canal no se quede vacío. Así que tengo muchos vlogs pendiente. Y ya, como el regreso de mi hijo, preparación para el cumpleaños de Benjamin, que es mañana. Y bueno, pero vamos a comenzar. Estoy en mi cuarto. Bueno, mi cuarto personal, no donde duermo, es cuarto donde pongo mis ropas, mis cosas. Y estoy sentada en mi mesa. Y tengo... En mi mesa tengo una bandeja, así, esta bandeja, de cual aquí pongo las cosas que frecuentemente uso. O cuando las cosas que más uso durante el día o durante... cuando yo me voy a maquillar, como prácticamente puedo decir mis cosas favoritas. O también hay cosas que están por terminar y quiero terminarlo para salir de estos productos. Así, muestro un poquito. Aquí tengo esto. Si quieres un video especial o quieres un video de un producto o algo por estilo, me dejas saber aquí también y con gusto lo haré para ustedes. Bueno, yo no soy de tanto maquillaje, más bien saben que en mi canal hago como review o hago tutorial de maquillaje, porque yo no soy un experto en maquillaje o eso no es mi área. Yo maquillo lo básico, muy simple, o a veces sigo ciertas personas en YouTube y ahí consigo unas ideas. Pero sí tengo cosas que son favorito y voy a mostrarles qué son las cosas que son mi favorito o que tengo aquí que uso prácticamente siempre. Vamos a comenzar. Pero en sí voy a mostrar primero qué tengo en mi mesa. Bueno, esto es mi mesa. Es una mesa muy normal de IKEA. No tengo muchas cosas en mi mesa. Pero bueno, aquí tengo el plato que acabo de mostrar. Aquí tengo brochas. Aquí tengo todas mis paletas de sombra de ojo. Aquí tengo mis contornos, todo lo que es contornos. Aquí tengo pinturas de uña. Ahí tengo unos highlighter. Aquí tengo mis labiales. Aquí labiales. Aquí también tengo sombras de ojos que vienen individual. Aquí Tengo los, aquí son como contorno, blush, bronzer y blush también aquí. Blush. Aquí tengo todo lo que es de pelo, que tengo un montón, que me encantan los productos de pelo. Aquí tengo algunos de limpieza de cara. Aquí tengo cepillos, blower. Aquí siempre guardo las cosas que compré durante el mes para mostrar a ustedes después. Aquí tengo deodorante, como 4 deodorantes. Aquí tengo pulseras y aquí también tengo unas cosas. A mí me gustan las latas, me encantan latas. Esas son de galletas y me encanta mucho. Bueno, los productos que más uso, ¿ok? Porque también tengo productos que no estoy usando, pero eso voy a sacarlo en un otro video, si les gusta. Sí, hoy solamente se trata de los productos que más me gusta usar. Y el que más me gusta usar es este foundation.
de Clarence. Me encanta mucho, mucho, mucho ese foundation. Sí tengo que decir que esto lo uso como... No lo uso para ir a trabajar, lo uso para como en ocasiones más especial, como cuando salgo o voy a la iglesia o algo más importante que simplemente ir a trabajar. Uso el de Wet n Wild o el de Revolution, el cual este estoy casi por terminar. Uno de los dos yo uso. Algunos otros que están en la bandeja que tengo en mi mesa, que con los productos más usados, pero no voy a hablar de esos ahorita. Lo voy a dejar para un próximo video de las cosas que no me gustan. Tengo dos polvos, uno compacto y uno suelto, que uso para sellar el foundation. Y este es de W7, Banana Dreams, y este es de Kiko. Me encanta los dos, de verdad. Ahorita tengo el de Kiko puesto, pero me encanta los dos. De los blush, me encantan los de W7. Tengo diferentes blush, pero estos dos me quedan como los que uso prácticamente todos los días. A veces uso un concealer y estoy usando uno de Clairs, que compré en Clairs. No sé por qué, pero me gusta. También tengo un sacapunta. Qué vergüenza de sacapunta. Pero me gusta, ayuda. Y me encanta este máscara de Kiko. Lo tengo aquí en la mesa, en la bandeja. Una cosa que casi siempre uso. Muchas veces uso los highlighter de Revolution, las cejas. Uso este. Es una imitación de MAC. Pero me resulta bien. Para el color negro de aquí, siempre uso los de Essence. Me gustan los lápices de Essence. Uso el mismo labial, que es este. De W7, es un mate. Me encanta ese labial. Y a veces lo saco, como se dice, la línea con este color de lápiz. Muchas veces uso contorno también. Y tengo este de Revolution, que se ve como un poquito maltratado, y es maltratado porque lo tengo así, se rompió, es este, y ya pueden ver el color que más me gusta usar. Sí tengo que decir las brochas que más uso, que voy a mostrar también las brochas que más uso. Estas son las brochas que uso prácticamente todos los días. Depende si uso highlighter, pero esas son las brochas que uso prácticamente todos los días. El primero que yo uso es este para el foundation. Me encanta este para el foundation. Lo compré en Kruidvat en Holanda. Uso este para el polvo suelto. Me encanta. Creo que este es de Primark. Creo. Pero si es de Primark, déjame decirles que es una de las cosas más buenas que compré en Primark. Este de Clean Color lo uso para el contorno. Creo que de Clean Color es la cosa que más me gustó. Casi todas las cosas de Clean Color que yo tengo me ha resultado mal. Y esto sí, de verdad, tengo que decir que me encanta. Uso este, es uno de mis favoritos para el blush, es de Avon, me encanta bastante. Uso este para quitar los polvos que quedan ahí en la cara. No recuerdo de dónde es este. Este me encanta para los highlighters. Es de AliExpress. Sombras de ojo no soy tan de usar, aunque que tengo una colección ahí y me encanta la colección y siempre yo busco más y más y más. Me encanta coleccionar paleta. Si tengo que usar uno, no lo tengo aquí en la bandeja donde tengo las cosas que más uso, pero si tengo que decir uno que me gusta usar, es este de Vivo. Es una paleta súper económico, súper económico, súper, no se imagina cómo de económico es, pero tiene un súper buen pigmentación, me encanta mucho y me encanta usarlo,
si pueden ver, me encanta usar. Creo que es una de las paletas más usadas que tengo después de uno de Primark que tengo, que no los voy a mostrar porque es un desastre, pero creo que es una de las paletas más usadas que yo tengo. Así que esas son las cosas que uso diariamente, o las cosas que más uso, o las cosas que tengo en esa bandeja encima de mi mesa. Espero que les guste este video. Si les guste, recuerda de darle un like. Si te gustaría ver un otro video en este estilo, participalo, escríbelo acá abajo y con gusto haré ese video para ustedes. Bueno, sí, les dejo y nos vemos la próxima semana en un otro video como este. Y recuerda, si no ven mis vlogs en estos días, recuerda porque no tengo cargador de ordenador. Espero que pronto pueden ver los vlogs otra vez. ¡Nos vemos! ¡Chao!